Bueno, pasamos a presentar al segundo de nuestros ponentes. Como decíamos hoy, en esta sesión más ya destinada un poquitín a la sesión más general de ayer, a una concreción más a lo que pasa en la comunidad autónoma, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a José Ignacio Ormaeche, que es consejero, director general del Ente Vasco de la Energía, y que, bueno, pues es una, yo creo que un excelente ponente para ilustrarnos sobre la realidad de las relaciones entre energía y medio ambiente y, bueno, lo que supone también este escenario que nos comentaba Marian de cambio climático y de, bueno, de apuesta por nuevos modelos, renovables, un montón de historias que yo creo que son muy interesantes, ¿no? José Ignacio es ingeniero de caminos, es máster también en dirección de empresas por INSIDE. Y antes de ser director general del EVE, pues tiene una dilatada trayectoria también en puestos de dirección, ocupando pues cargos como director de operaciones en Gamesa Eólica, director general de Siemsa y también algún otro cargo de dirección dentro de la empresa Robotiker, ¿no? Sin duda, yo creo que un buen ponente como Marian, como Joaquín, para poder aprovechar. A mí me gusta mucho que tras las sesiones de nuestros ponentes podáis intervenir. Entonces, animaros directamente a que tras la ponencia de José Ignacio, pues bueno, pues vamos a tener 15, 20 minutos para poder comentar. Bueno, pues que no nos quedemos con ninguna duda, ninguna cuestión. Así que, José Ignacio, cuando quieras, adelante. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la presentación y quería agradecer también lo primero al Eustat por habernos dado la oportunidad desde el EVE a dar esta charla y a estar hoy con vosotros pues compartiendo alguna información y luego, si os parece, comentándola conjuntamente. Aprovecho también para pediros disculpas porque, como hubo algún problema de designación de ponente, hasta última hora no supe que iba a venir aquí. No he mandado por adelantado la presentación, pero está ya, la he dejado aquí, con lo cual me imagino que os la podrán pasar o la podéis tener disponible, pues no sé si hoy mismo o mañana. El título, aprovecho para decir que no lo elegí yo, la verdad es que dice casi de todo, entonces os voy a hacer un poco la aclaración de qué es en lo que voy a centrar la presentación, porque si hablo de todo lo que sale ahí, no sé si nos iba a dar tiempo. Voy a hacer una primera parte en la que vamos a hacer un recorrido, espero que breve, sobre la realidad energética hoy en la Comunidad Autónoma de Euskadi, es decir, qué parámetros básicos tenemos en lo que respecta a la energía. Alguna referencia haremos o tendrá relación, obviamente, con la parte medioambiental o con las emisiones de CO2 que esa parte energética tiene, aunque como sabía que venía Marian por delante, pues me ha ahorrado mucha de esa parte porque ella lo ha explicado perfectamente. Y la segunda parte me centraré un poco más en el tema de las energías renovables y específicamente en la energía eólica, que es una de las que creemos que deben ser más importantes en los próximos años. Y de esa forma, digamos, pues yo creo que por lo menos intentaré transmitiros una visión general de dónde estamos y cuáles son lo que llamo en la presentación los retos de aquí a los próximos 10, 12 años. Empiezo con una cita. Está de moda esto de hacer citas, yo la he hecho un poco larga. Os prometo que es la transparencia que más palabras va a tener, ¿eh? Las demás he intentado ser más estricto y, en todo caso, hablarlo yo, pero no llenarla de letras. El párrafo este dice, si lo leéis, creo que la letra es grande, energía y utopía se repelen, la fisicidad de la energía no tolera elucubraciones hueras, la crisis energética está ahí, desafiante, como un mar embravecido que golpea insistentemente los diques económicos de los países. Ante este hecho solo cabe la actitud solidaria y disciplinada de todos para conseguir que la marea energética no acabe por anegar inexorablemente nuestras tierras y nuestras moradas. Os preguntaréis si esto lo dijo Al Gore o si lo dijo Obama en alguno de sus discursos recientes. Pues no, este párrafo está en un estudio de política energética en el País Vasco, que además no hizo el EVE, es decir, no tiene ningún afán de protagonismo, que lo hizo esta empresa de consultores y que se redactó en enero del año 81. Con lo cual empiezo diciendo que el problema energético al que nos enfrentamos y que hoy o en los últimos años estamos tan habituados a enfrentarnos, pues es que nos venimos enfrentando desde hace 30 años, en su versión moderna al menos, en su versión más general, y luego haré alguna alusión incluso al siglo XIX,
Pues seguramente desde mucho antes, pero la energía es algo que, yo diría, nos ha preocupado al hombre y nos ha preocupado a las sociedades cada vez más avanzadas desde muchos puntos de vista y, como digo, en su versión moderna, pues ya en esos primeros años 80 y en concreto cuando el primer gobierno vasco se planteó sus estrategias energéticas, encargó este estudio y ahí ya se planteaba que era uno de los retos importantes, dicho además de esa forma tan poética como lo dijo en este caso el consultor. Bueno, entonces, como os decía antes, ¿cuál es la realidad del consumo de energía en Euskadi? Pues la primera realidad es que nuestro consumo de energía es creciente. Ahí veis la serie larga de la que consta en el EBE desde el año 82, desde la creación. La parte más oscura, la parte inferior de la curva, es el consumo, efectivamente, y las dos verdes de encima, como veis en la leyenda, son los ahorros. Es decir, lo que hubiéramos consumido de más si no se hubieran puesto en marcha las de políticas, programas, campañas de ahorro y eficiencia en los distintos sectores, muy especialmente en la industria, y empiezo ya a hacer alguna referencia a la industria que haré más adelante, y que si no hubiera sido por esas medidas de ahorro, pues teóricamente nuestras curvas de consumo, como veis, hubieran tenido un diferencial importante. Pero el hecho es que nuestra demanda, nuestro consumo de energía ha crecido. En concreto, la tasa media anual, lo que en inglés se suele denominar el Cumulative Annual Growth Rate, el CAGR, desde el año 2000, en la que arranca, digamos, nuestra última estrategia energética, ha tenido una tasa del 1,75, que algunos diremos, pues parece que no es mucho, y a otros nos parecerá demasiado en una política, en un entorno en el cual tratamos de ser cada vez más eficientes. Quizá hay un dato que también sea relevante decir, el crecimiento de 2007 al 2008 fue cero, es más, se redujo unas décimas el consumo. O sea, el 2008 es desde el año, veis que aquí hubo una bajada en los años 95-96, desde esos años es la primera vez que se produce un estancamiento, al menos del consumo, en el 2008. Lo cual, pues no sé, habría quizá que decir que es una buena noticia, aunque depende. Hay una primera parte que sería buena noticia porque una parte de esa retracción del consumo fue debido, antes hablabas del año 2008, Marian, parece que se nos ha quedado en las antípodas. En el año 2008, recuerdo que ahora hace un año, nuestra gran preocupación era qué pasaba con el precio del petróleo, que estaba en 140 y tantos dólares, y nos seguíamos preguntando hasta dónde iba a subir. Hoy está en 70. Aquella subida del petróleo que llegó a máximos por estas fechas hizo que por primera vez en la historia, del consumo de gasolinas y de petróleos en el transporte, se produjo una retracción del consumo. Creo que fue en los meses de marzo, creo que marzo fue el primer mes en el cual hubo una disminución del consumo de gasolinas en España. Con lo cual, ahí hubo un cierto estancamiento motivado por ese incremento de precio y, desgraciadamente, el último trimestre del año pasado, en el que muchas de las empresas, industrias del país tuvieron que parar o reducir su actividad, produjo otra caída del consumo de energía en esos últimos meses y eso es lo que ha hecho que el año 2008, como os decía, se haya quedado estancado. Con lo cual, bueno, pues quizá con esa particularidad del año 2008, todo el resto de la serie desde el año 2000 veis que ha sido de claro crecimiento y con esa tasa del 1,75. ¿Quién consume en Euskadi o cómo se distribuye ese consumo? Pues el 46,5% de la energía consumida en Euskadi la consume la industria, lo cual está muy por encima, antes lo citaba también María en su presentación, que somos un país con un elevado peso de la industria, nuestro PIB, y de hecho está así, digamos, por voluntad propia, es decir, durante los últimos 25 años, todos los gobiernos vascos que se han sucedido han sido proactivos en mantener la industria como sector principal de actividad y, diríamos, fuente de riqueza, en este caso, del país. Y además se da la circunstancia que ahora veremos también que tenemos unos sectores industriales muy intensivos en el uso de energía. Por lo tanto, nos da que el 46,5% del consumo de energía proviene de la industria. El 33% en el transporte y creciente, es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Y el resto, como veis, se reparte en esas proporciones entre los usos residenciales. Servicios sería la parte de comercio, edificios administrativos, etcétera, y un poquito del primario. Para que veáis el contraste de forma más notable, esa es la media de la Unión Europea, de los 27 de la Unión Europea, aunque la cifra es del año 2006, yo creo que es perfectamente comparable, no se producen grandes cambios en estos años.
27,6%. Por dar referencias de países, Alemania está en el entorno del 25% en ese consumo de energía. Francia, Reino Unido no llegan, están entre el 20, ligeramente por encima del 20, y sube realmente hasta el 27% porque una buena parte de los países del este que se han incorporado a esa Unión Europea 27 siguen teniendo unas estructuras industriales potentes y suben esa media. Con lo cual diríamos que en nuestro caso somos, por decir así, más industriales que el resto de los países del sur de Europa o del centro-sur de Europa, y tenemos mucho mejor clima, en este caso, que el norte de Europa. Con lo cual, también es verdad que ese 41% de energía que ellos dedican a otros usos es a calentar las viviendas, a calentar las oficinas y a calentar, digamos, las, incluso diría, las zonas peatonales en las que tienen que utilizar durante muchos meses energía para alcanzar una determinada situación de confort. Bueno, este es un, no sé si se ve bien, es un recorte en el que veis, la parte azul es el consumo de la industria en la Unión Europea, veis que se ha mantenido prácticamente estable en valor absoluto, pero lógicamente el consumo ha crecido en los últimos años, con lo cual el porcentaje ha sido cada vez menor. Es decir, a un valor absoluto equivalente más o menos de consumo industrial, el consumo total, sobre todo de parte de transporte y de parte del resto de los usos, ha ido creciendo. Ahí veis los principales, bueno, los principales, todos, porque luego hay un capítulo de otros, me parece, en algún sitio, ¿no? Resto de la industria. Bien, es decir, esta es la distribución de los consumos de energía en la industria, cómo se reparten por sectores. El 37,9, el 38 prácticamente por ciento viene de lo que hemos englobado en el capítulo de siderurgia y fundición, lógicamente empresas con unas grandes demandas de energía en sus procesos industriales. El segundo sería la industria del papel, que también es muy demandante de energía, máquinas y transformados metálicos, el cemento, que aunque son pocas empresas, son también con un uso importante de la energía, y luego el resto está más repartido. Bueno, el vidrio, por ejemplo, que veis que es el 5 solamente, pero me parece que es en un par de empresas, es decir, que son dos empresas de alto consumo, y el resto de la industria el 9%. Por lo tanto, cuando hablamos de energía en Euskadi, muchas veces se habla del consumo doméstico, del consumo residencial, sí, es importante que ahí tengamos conciencia de la importancia del ahorro, pero gran parte de nuestro desarrollo, digamos, o de nuestra riqueza económica o de nuestro bienestar, si queréis, como sociedad, viene de la actividad de estos sectores industriales que son altamente demandantes de energía. Bien, entonces, hecha más o menos la radiografía de cómo consumimos y cuánto consumimos en Euskadi, la pregunta que está en la base de cualquier estrategia, cualquier planteamiento de medidas energéticas es cómo hacemos para cubrir una demanda de estas características, garantizando tres cuestiones que desde el ámbito energético, y ya sé que estamos en un seminario de medio ambiente, pero que nosotros, en la aproximación, digamos, energética a la cuestión, tenemos que cubrir tres apartados. El primero, la seguridad del suministro. Es decir, lo primero que tratamos de garantizar es que todos por la mañana, cuando nos levantamos y le damos al interruptor, se encienda la luz y que el ordenador esté disponible y el sistema de micrófonos para que tengamos esta sesión, y que nuestro vehículo tenga combustible para repostar en el momento en que nos apetezca, y que lógicamente nuestra fábrica o nuestra empresa, cuando vamos a trabajar, tenga la energía que necesita en el momento que necesita. Y si ahora va a parar, para, y si ahora va a arrancar y ponerse a máxima potencia, se pone a máxima potencia. Es decir, primera respuesta energética a todo esto, garantizar la seguridad del suministro a un coste competitivo, y eso el que más nos lo pide, también los ciudadanos, lógicamente, pero el que más reclama en esto y los más activos son las propias empresas y la propia industria. Es decir, hay muchas de esas empresas que estaban metidas en esa tarta cuya competitividad, es decir, el hecho de que sigan abiertas y sigan funcionando, generando empleo y generando facturación, depende de que tengan unos costes de la energía competitivos. Es decir, que cuando se les compare con fábricas en Francia, en Alemania o en Polonia o en China, cada vez más, sus costes de la energía aquí no les penalicen y puedan seguir compitiendo y puedan seguir vendiendo sus productos en los mercados internacionales. Por lo tanto, esa es otra cuestión que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar cuáles son las fuentes de energía. Y, lógicamente, también la sostenibilidad ambiental. Cada vez, quiero decir, desde hace muchos años es una variable que entra en el análisis y que yo diría que en los últimos años con una sensibilidad mayor y con una problemática que hemos visto además en la presentación anterior, pues cada vez más acentuada o en la que el tiempo de reacción se nos va acabando.
Bueno, entonces, con esos tres aspectos o con esas tres condiciones, ¿cómo cubrimos esa demanda energética? Además, y también lo decía Marian, en un país con 7.000 y pocos kilómetros cuadrados y con escasos recursos energéticos propios. Lo del escasos es una especie de eufemismo porque petróleo poco, gas natural tampoco, carbón lo tuvimos, pero se nos acabó. Y el único recurso energético que tenemos hoy es el renovable. Es el poco sol que tenemos, el viento, los residuos de biomasa o otras fuentes que vayamos descubriendo a futuro que podemos luego citar. Bueno, pues yo diría que esta es la gran pregunta y a partir de aquí es cuando las distintas alternativas energéticas se tienen que plantear. Esto que veis aquí, estoy ya respondiendo o intentando responder a la pregunta. ¿Cómo respondemos? Bueno, pues alguien diría, con sus recursos energéticos propios. Bien, ahí veis a Europa, son todos países europeos. Creo que son todos los de la UE27. Su grado de dependencia energética externa en el año 2006. Quitando Dinamarca, que es exportador, es decir, Dinamarca prácticamente el menos casi 40 que tiene, es porque genera recursos energéticos propios que exporta al exterior. Alguno pensaréis, ah, produce mucha energía eólica y la vende fuera. No, Dinamarca tiene importantes recursos para su tamaño de petróleo y de gas natural en el Mar del Norte y los exporta. Dedica menos para su consumo interno, porque sí es verdad que tiene una base instalada importante de energía eólica, pero fundamentalmente esa no dependencia es porque tiene gas y lo exporta. El resto, en mayor o menor medida, son dependientes de la aportación de combustibles del exterior. Los que menos, Polonia, solamente en un 25%, en un 20%. ¿Por qué? Porque tiene mucho carbón. Polonia es un país que es productor de carbón importante. El Reino Unido es uno de los casos que se suele poner siempre de cambio de paradigma. El Reino Unido hasta el año, me parece que fue hasta el año 2005 o 2006, era exportador, es decir, aparecía su gráfica al otro lado, también por los recursos petrolíferos y de gas del Mar del Norte, que están en el ámbito marítimo del Reino Unido, y en el año ya 2005, creo recordar, por primera vez en su historia, el consumo interno, las necesidades que tenía y la bajada de producción también de esos recursos del Mar del Norte, hizo que cambiara la tendencia y ya desde hace unos años el Reino Unido no solamente no exporta, sino que necesita también traer combustibles del exterior. Bueno, pues veis toda esa evolución, bueno, por llegar a Chipre, Malta y Luxemburgo, que son los de la cola, en los que pues prácticamente no tienen nada en su interior. Y esa raya roja que veis ahí, somos nosotros. Seríamos nosotros en esa. El 95% es nuestra dependencia, porque lo único que tenemos aquí es el 5% y pico de recurso renovable, en concreto del año 2008. Por lo tanto, lo tenemos difícil si miramos a nuestros recursos para, como decía antes, cubrir esa demanda. Entonces, ¿cómo se ha cubierto? ¿Cómo se viene cubriendo? Bueno, pues esa es la foto del año 2008. Hoy os estoy dando una primicia, porque habitualmente todos los años, cuando hacemos el balance, cerramos el balance de 2008, solemos hacer una presentación, le damos a IOBE los datos para que haga el balance de emisiones. Bueno, me estoy saltando un poco el procedimiento y sin haber hecho nada de eso, os estoy incluyendo ya datos del 2008. O sea, que no los digáis fuera de aquí. En el año pasado, el 44% de la energía primaria de Euskadi, de las necesidades de energía primaria de Euskadi, fueron cubiertas con gas natural, lógicamente todo importado, y la mayor parte de ese gas natural entrando por la planta de regasificación Bahía Vizcaya Gas, que está en el puerto de Bilbao. El 39% fue petróleo, derivados del petróleo, en su mayoría, yo diría que en un casi 100%, un 90 y muchos por ciento, destinado al transporte, a los vehículos de transporte. Y el resto, pues hay un 7,7% de energía de las importaciones eléctricas. Luego hablaré de electricidad, esto es energía primaria, o sea, el global de energías, tanto para generación eléctrica como para necesidades de calor, calefacción, procesos industriales, etcétera. Cuando hablamos de energía primaria es el total de las necesidades energéticas. Se cubrieron, como digo, con entradas de gas, con el petróleo y luego el porcentaje de importación eléctrica. Los combustibles sólidos es el carbón y creo que el único uso
reseñable es la central térmica de Pasajes, que sigue funcionando pocas horas al año, pero sigue funcionando, y las energías renovables que aportaron ese 5,4%. Con lo cual, la respuesta a cómo estamos cubriendo desde hace ya unos años esa demanda energética es con gas natural, con el petróleo, como todo el mundo, para los temas de transporte, y la demanda energética tanto de necesidades de calor en la industria, en los edificios, en las residencias, y una buena parte de la generación eléctrica, que luego veremos, con el gas natural. El gas natural desde hace muchos años fue la apuesta de diversificación de este país. Se han construido muchas infraestructuras en ese sentido y eso permite que hoy en día ese 44% venga cubierto por el gas natural. Ese 5,4% de renovables tiene esa descomposición. El 83% es biomasa, fundamentalmente o en su mayor porcentaje no en generación eléctrica, sino que es biomasa, son residuos que se utilizan fundamentalmente en la industria papelera, un porcentaje muy elevado, también en la cementera en parte, residuos forestales, agrícolas, etcétera, que se utilizan para generar calor en los procesos industriales. Hay una parte también de la generación de electricidad a partir de biogás en vertederos, que es un porcentaje pequeño, y ahí está también incluida la generación de electricidad en la planta de Zabalgarbi de valorización de residuos sólidos urbanos cerca de Bilbao. El 8% del 5,4% es la energía de las centrales hidráulicas, la mayoría minicentrales, pequeñas centrales que hay repartidas por el país, y el 7,2% son los 153 megavatios eólicos que hay instalados en Euskadi. El solar, la energía solar, ya veis que es el 0,8 del 5,4, para que lo pongamos en escala. Si pasamos a la parte eléctrica, es decir, esto, como decía, es energía primaria, necesidades totales de energía. ¿La electricidad cómo se genera? Bueno, pues el 45%, la mayor parte de la energía eléctrica, de la electricidad consumida en Euskadi, se genera en las centrales de ciclo combinado de gas natural, las tres que hay ahora mismo en funcionamiento. Siguiendo con la generación, digamos, propia, el 5,6% de energías renovables, fundamentalmente los parques eólicos y la energía solar fotovoltaica. El 10% son cogeneraciones, en las que también el combustible es gas natural, es decir, que de alguna forma el gas natural habría que sumar en el origen de esa energía la cogeneración al ciclo combinado de gas natural, aunque es una generación más eficiente la de la cogeneración, como sabéis, porque genera electricidad y además aprovecha el calor del gas para generar calor. Y el 3,3% de aportación de las térmicas de carbón y fuel, que son básicamente Pasajes, y unas muy poquitas horas que entra solamente en puntas la de un grupo de fuel en Santurce, de Iberdrola. El 34,5% se importa, es decir, la electricidad consumida en Euskadi seguimos importando un 34%. Esas renovables en la parte eléctrica tiene ya otra tarta, por decirlo así. Aproximadamente un tercio, el 37%, viene de las minicentrales hidráulicas, otro tercio viene de los parques eólicos y luego el resto se reparte entre residuos sólidos urbanos, la planta de Bilbao, un 1% de la solar fotovoltaica, los biogases de vertedero y la biomasa que se utiliza en algunas cogeneraciones. Quizá reseñar, y esa evolución yo creo que es relevante, en el año 77... el País Vasco importaba el 73% de su electricidad. En el año 90 pasamos a importar el 90% ante el incremento del consumo y la bajada del cierre de funcionamiento, la reducción de funcionamiento de las centrales térmicas convencionales. Pasamos a depender prácticamente en un 90% de importaciones de electricidad. En el año 2000 volvió a subir al 73% y en el año 2008, y como digo, con las tres centrales de ciclo combinado funcionando, estamos en torno al 35%. Luego hablaré de cuál es la previsión o cuál es un poco el horizonte que nos marcamos en el tema de importaciones eléctricas. Bien, ¿y el resto cómo está? Pues, aunque no trataba de abrumaros con muchos números, por eso lo hemos puesto con colores, para que tengáis una cierta intuición de una serie de países europeos en la primera parte y luego he marcado también Estados Unidos, China y el total mundial en las tres últimas columnas. Bueno, veis que en gas natural tenemos una proporción muy elevada respecto a otros países o otras referencias. Es decir, que estamos en el uso de gas natural por encima de otras regiones,
lo cual en principio habrá valoraciones de toda índole, para nosotros tiene una valoración positiva, siempre y cuando ese suministro de gas natural esté razonablemente cubierto o garantizado. Veis que hay países en los que tiene todavía una componente importante el carbón, es el caso de Reino Unido, el caso de Alemania, el caso de incluso de Dinamarca, que tiene un porcentaje todavía importante. La parte nuclear, que bueno, lógicamente donde más naranja vemos es en Francia, que tiene, creo que es en el entorno del 45% de la energía primaria es nuclear, y Suecia, que Suecia es un país en el que se suele poner como modelo muchas veces, o nos lo ponen como modelo desde determinados ámbitos, y bueno, ya me gustaría, yo he dicho alguna vez cuando nos lo ponen como modelo, ya me gustaría tener, primero, los recursos renovables, las grandes centrales hidroeléctricas que tiene Suecia, para poder tener ese pico de renovable verde que veis ahí arriba, pero ya me gustaría también, entre comillas, tener garantizado la parte eléctrica importante con una infraestructura de centrales nucleares construida desde hace muchos años. No se han construido en los últimos años, pero cuando hablamos de modelos de poca emisión de CO2 y se pone como ejemplo a Suecia, yo creo que es bueno ver esta gráfica y a partir de decidir si ese es el modelo o no. Y la parte del petróleo, es decir, la parte abajo, la negra, el petróleo, que todos compartimos básicamente por el tema del transporte. El petróleo prácticamente no se utiliza ya en la generación eléctrica. Estados Unidos, China y el mundo, la barra esta gris incluye los tres combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, es decir, no están separados. Y bueno, pues lo único vemos que ya tanto China como Estados Unidos empiezan a tener o empiezan a incrementar o incorporar la parte renovable también en su mix, aunque lógicamente es la parte fósil la que predomina. Y China en los próximos años creo que va a ir creciendo desgraciadamente la barra gris con la incorporación de numerosas centrales térmicas de carbón que se están poniendo en funcionamiento pues prácticamente todos los trimestres. Este porcentaje renovable en el total mundial, que es más del 10, me parece, tengo por ahí apuntado, me suena que era el 13 o el 14, también hay que verlo con cierta relatividad. De ese 14, cerca de un 10, ese renovable, es la utilización de biomasa, no sé cuál es la palabra, la leía por ahí, biomasa convencional o tradicional, es decir, la utilización de leña para calentarse, dicho en pocas palabras. Es decir, el hecho de que haya muchos países y muchas personas del mundo que se siguen calentando con la leña o con cualquier otro residuo, eso, lógicamente, está incorporado como generación renovable y es lo que hace que esa parte verde del total mundial pues sea relativamente elegante, pero que yo creo que también nos distorsiona un poco. O sea, ya hay muy poco eólica y mucha leña en esa parte verde. Bueno, ¿y cuáles son los retos? Yo he apuntado algunos, hay muchos más. Hablábamos antes del 2020, nuestro próximo horizonte es 2020, estamos ahora haciendo el balance del 2010, o sea, de cómo vamos a llegar al 2010, que estamos ya, con lo cual estamos cerrando un ciclo 2000-2010 y estamos ya empezando a elaborar o a definir o a analizar previamente cuál va a ser o cuál puede ser el horizonte 2020 en el contexto mundial, que lógicamente tenemos que tener esa referencia, pero cómo nos va a afectar a nosotros y qué podemos hacer. Un primer reto que apunto es movilizar el ahorro en los sectores residencial y transporte. Ya veis que nuestro consumo no significa un porcentaje tan importante como en otros países, pero es uno de esos consumos que creemos que hay que agitar. El industrial ya está suficientemente agitado, siempre se puede reducir más y ser más eficiente, pero hay un grado de activación de las empresas, creemos que importante. Y nuestra pregunta aquí es cómo movilizamos a los ciudadanos de un país como este, en el que decimos que vivimos bien y tenemos alta calidad de vida, para introducir el ahorro de energía en nuestros hábitos y en nuestras prioridades. Pues yo ahí os diría lo que desde el EVE venimos haciendo desde hace muchos años, pues primero informar, incluso a costa de ser pesados con la radio todas las mañanas y los consejos, etcétera, tratar de trasladar la conciencia medioambiental a todos los que vivimos aquí. Tratar incluso de amenazar, entre comillas, con que se nos acaba. Es decir, hazlo por conciencia ambiental o hazlo porque se acaba, pero hazlo. Como decía el anuncio de ponte el casco por la razón que quieras, pues aquí casi estamos apelando a la que más os guste, pero por la razón que sea tenemos que dejar de consumir en los niveles que lo estamos haciendo. Cuando todo eso no acaba de dar los resultados, pues hay que ir a la regulación y a la normativa y a prohibir que haya electrodomésticos de determinado tipo de consumo y que solamente haya de tipo A para que el consumo sea menor,
o a establecer normativas por las cuales a partir de las nuevas edificaciones tengan que tener por obligación paneles solares térmicos para calentarse, o cualesquiera otras normativas imaginativas que seguro que a los legisladores se les van a ir ocurriendo para llevarnos a ese terreno. Y no sé si desgraciado, afortunadamente, lo que está demostrado que funciona mejor es el precio. Os decía antes que solamente con un barril de petróleo por encima de los 120 dólares conseguimos que se redujera el consumo. Y además se demostró que no hubo una caída del PIB. Si no hubo una caída del PIB, ni creo que ninguno de nosotros dejáramos de vivir razonablemente bien en marzo o abril del año pasado. Simplemente dejamos de recargar el depósito pues con la frecuencia o con la asiduidad que lo hacíamos. No sé si compartimos coches, si viajamos menos o estuvimos una semana menos de vacaciones, pero el caso es que hubo una retracción por el precio. Y en la electricidad se demuestra pues prácticamente lo mismo, que únicamente cuando las tarifas o cuando los precios de la electricidad, hoy sale la noticia de que le han pegado otro pequeño repunte, empiecen a estar en los niveles de lo que cuesta, fijaros lo que estamos diciendo, que durante años hemos estado pagando la electricidad por debajo de su precio de coste. ¿Cómo vamos a fomentar el ahorro y la eficiencia? Es decir, con un análisis muy simple, o sea, ya no es una cuestión solo de curvas de oferta y demanda o de cuestiones económicas muy complicadas. Si estamos pagando un determinado bien por debajo de su precio de coste, a partir de ahí podemos predicar en el desierto, hacer anuncios, dar charlas o insertar cuñas en la radio, pero la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces, desgraciadamente, la energía tendrá que tener su precio, que es el de un bien escaso y cada vez más escaso. Bueno, no me detengo mucho en esta, que es la intensidad energética, es un parámetro que nosotros seguimos mucho, que es la relación, el consumo de energía en relación al PIB. Claro, lo que no se trata es de paralizar a las empresas del país para consumir menos. Se trata de que generando actividad, generando riqueza y generando puestos de trabajo, esa generación tenga un coste por unidad en energía cada vez menor. La industria en los últimos años, creo que está desde el 2000, sí, ha bajado un 14% ese ratio. O sea, en el año 2007 la industria consumía por unidad de PIB 14 puntos menos de energía. En cambio, en transporte subimos. O sea, hemos incrementado más el consumo de transporte que el incremento de nuestra facturación o de nuestro PIB, o si queréis, de nuestra riqueza como sociedad. Bien, como digo, lo paso por encima, pero es un dato que también a nosotros nos sirve de referencia para articular las medidas. Otro reto. ¿Cuál es la alternativa al petróleo para el transporte? Pues esta es la del millón, ¿no? Otro de los debates ahora de moda. ¿Qué hacemos para quitarle al petróleo cuota o para no depender del exterior o simplemente porque se va a acabar? No voy a entrar en el pico del petróleo, quedaría para otro seminario entero. Doy ideas para seminarios, el pico del petróleo. Se ha acabado, estamos ya en el pico, va a empezar a decrecer, ¿cuándo se acaba? Bueno, el caso es que hay que buscar alternativas. Entonces, esto es como los concursos de la tele. ¿Biocarburantes? Bueno, pues es una opción. Nunca va a sustituir totalmente al petróleo. Es decir, no es la solución. Podrá restar porcentajes. Sabemos, además, la incidencia, la competencia que tiene hoy por hoy en cuanto a la materia prima con bienes para la alimentación, lo cual, en fin, hace que tenga sus luces y sus sombras como alternativa. El hidrógeno, del cual se ha venido hablando durante muchos años como alternativa, no es una fuente de energía. El hidrógeno es un vector, lo que sea, es decir, es algo que transporta la energía, pero como tal no es una fuente de energía que encontramos, no hay minas de hidrógeno en ningún sitio. El vehículo eléctrico, esta es la que va ganando más puntos. Si hiciéramos como en el concurso lo del público, seguramente esta ganaba, es la que más sacaba. El comodín del público me daríais la C, porque ahora está todo el mundo con el vehículo eléctrico. Nosotros solemos decir que todas las anteriores. Es decir, todos los esfuerzos, todas las líneas de trabajo y muchos de ellas tecnológico, además en desarrollo tecnológico, que se hagan para restar al petróleo y para encontrar esa alternativa, creemos que hoy por hoy son apoyables. Cada sociedad, cada país verá el suyo. Esto del vehículo eléctrico, que parece que también es de hoy, quería poneros esta. Ese vehículo eléctrico, que además veis que está enchufadito al enchufe del garaje de la casa, o sea, tal como ahora nos lo pintan en todas las charlas, ese estaba en el año 1911 fabricado por esa empresa alemana. De hecho, los primeros años del siglo XX hubo bastante
producción de vehículos eléctricos. De hecho, estaba en cierta competencia con el vehículo, con el motor de combustión, incluso con el vehículo de vapor. El año, creo que fue el año 16, hubo una empresa alemana que fabricó 34.000 vehículos eléctricos. 34.000. Le decimos ahora a cualquier fabricante que va a fabricar el año que viene 34.000 vehículos eléctricos y se frota las manos. Y en el año 20, en torno al año 20, ya por fin Ford consiguió, digamos, un motor de combustión bastante eficiente. Los precios del petróleo también empezaban a ser más asequibles porque empezaba a haber en cierta cantidad y definitivamente perdió la batalla. En los años 70, 80 se reactivó, y esto es un esquema que he pillado de un libro que además editó el EVE hace 10 años, de un modelo, del modelo Smart que Mercedes empezó a trabajar. Esa foto es del año 98. También para que nos situemos, cortesía de Mercedes. Y bueno, y hoy tienen esta pinta, es uno de los prototipos que hay, hoy se están trabajando, pero sí que posiblemente, si empezamos a hacer cierta futurología, el vehículo eléctrico tiene pinta de ser la opción que hoy se está trabajando más intensamente y que puede darnos soluciones a futuro. Me preguntaréis luego, pero el vehículo eléctrico hay que cargarlo de electricidad, ¿que se genera dónde? Bueno, pues eso para el coloquio. Otro reto, como tenemos que seguir suministrando una parte importante de la electricidad y de los consumos de calor, tenemos que garantizar que ese gas natural, que como veis es la parte fundamental de nuestra aportación, tiene las infraestructuras adecuadas para transportarse, distribuirse y almacenarse, y también seguimos, aunque en una escala obviamente reducida y muy limitada, explorando. Tenemos un pequeño equipo de personas en el Ente Vasco de la Energía que todos los años hacen algunas prospecciones y algunos estudios para tratar de ver si encontramos gas natural en nuestro territorio. Si lo encontramos, os aviso. Bueno, cito aquí las infraestructuras en las que estamos trabajando para consolidar esa red, ya potente hoy, pero que tenemos que consolidar. La conexión con Francia, los gasoductos de transporte hacia, es decir, el Vergara Irún, partiendo de Francia hacia abajo, el Transcantábrico a lo largo de la cornisa, los nuevos núcleos de población. Muy importante, la planta de regasificación. Las crisis de Rusia del invierno nos suelen preguntar, cada vez que hay el parón este de Ucrania, nos vienen y nos preguntan, ¿cuánto nos amenaza a nosotros esto de que corten en Ucrania? Bueno, pues ya sabéis, la respuesta es cero, porque el 0% del gas que entra en España y, lógicamente, del que se consume en Euskadi, proviene de Rusia, porque con Rusia no hay barcos metaneros, digamos, no hay intercambio de gas natural licuado. Viene en el sistema español, el gas viene de 11 procedencias y ninguno es Rusia. Por lo tanto, gracias a que tenemos una red importante de plantas de gasificación y nosotros en concreto la del puerto de Bilbao, digamos que nuestro riesgo está repartido. No digo que no haya riesgos, pero está más repartido. El almacenamiento de Gaviota, que también hay un proyecto para ampliarlo, y como os decía, seguimos explorando por si encontráramos recursos comercialmente explotables. Antes he hablado de la generación de energía eléctrica. Nuestro reto, lo que hemos hablado siempre, es de equilibrar la oferta y la demanda, es decir, generar en Euskadi la electricidad que utilizamos o que demandamos en los usos que tenemos en el país. Eso no es no es independencia energética. Eso quiere decir que queremos responsabilizarnos de nuestro consumo. Creo que María antes hablaba en el mismo sentido de responsabilizarnos de las emisiones. Las emisiones que generamos como país, pues también queremos responsabilizarnos de nuestro consumo, tener los centros de producción de electricidad ubicados en la comunidad autónoma. Por razones medioambientales también, porque en la medida en que instalemos centrales de ciclo combinado de gas natural, que es por las que estamos apostando, de hecho en los últimos años se podría ver la gráfica, las centrales de fuel prácticamente han desaparecido en su funcionamiento, la de carbón, la que tenemos aquí, y la de todo el sistema estatal, han reducido mucho también su entrada en funcionamiento. Por lo tanto, en la medida que incorporamos centrales modernas, más eficientes de gas natural, estamos mejorando las emisiones, o sea, el balance ambiental de la generación eléctrica. Hay una razón obvia de eficiencia energética. Somos un país de alto consumo, lo hemos visto antes, y por lo tanto, cuanto más cerca estén de los puntos de consumo, los puntos de generación, más eficiente es, menos pérdidas en el transporte. ¿Y por qué no decirlo? Porque genera actividad económica. Las centrales, cualquier central, pero el ciclo combinado, que son grandes inversiones, generan una actividad económica en su entorno, generan impuestos, y ahora hablaré algo más de eso, que son importantes para el país en el que están ubicadas y que, por lo tanto, pues ¿por qué no van a estar aquí si de todas formas tendríamos que importar, si no, esa electricidad de otras centrales? Bueno, entro
para terminar, como os decía, en la parte renovable. ¿El reto en la renovable cuál es? Pues lo solemos condensar en esa frase, que es maximizar la producción de energía renovable compatible con la protección del medio ambiente. Como sucede, yo diría, con cualquier otro proyecto o cualquier otra actividad que se genere en el territorio. Es decir, están sujetos los proyectos energéticos y los de energía renovable es igual, por encima de una determinada potencia, a declaraciones de impacto ambiental para evaluar su adecuación. Pregunto, ¿seremos capaces de cubrir el 12% de las necesidades de energía con fuentes renovables? El 12% porque es el objetivo que en su día estableció orientativo la Unión Europea para el 2010 y el que nosotros asumimos en la estrategia al 2010. Ya habéis visto que estamos bastante lejos en ese 5,5%. Si seríamos capaces, si somos capaces de desarrollar, si estamos en condiciones de desarrollar el potencial de los recursos renovables. Es decir, tenemos recursos renovables para poder generar el 12%. ¿Por qué no lo generamos? Pues por diversas razones que ahora trataré de al menos referenciar. Fijaros que el siguiente reto que tenemos es el del 2020. El siguiente reto que tiene la Unión Europea. La Unión Europea ya establece un objetivo no indicativo, en este caso obligatorio, de llegar al 20% del consumo energético de Europa en el año 2020, el famoso 20-20-20 que antes también se hacía alusión, es en el 2020, 20% renovables, con lo cual se reducirían las emisiones de CO2 en un 20%, y además hay otro 20% que es reducir el consumo de energía en un 20%. Bueno, pues aquí voy a hacer como el gallego y os voy a responder con otra pregunta. Depende. Hoy por hoy no estamos en condiciones, y es lo que estamos estudiando y habrá que evaluar, no estaríamos en condiciones de decir si nosotros, como país, como comunidad, podríamos alcanzar el 20% de nuestra necesidad energética solo con renovables. Permitidme que os cuente una historia ahora, y así paro un poco de números y datos que igual os perdéis. Este señor de ahí, que está dando esa conferencia, es Michael Faraday, que algunos os sonará o le conoceréis de haberlo leído. Es el padre de la inducción electromagnética, es decir, es el que de alguna forma ha permitido que hoy en día estemos generando electricidad en cualquier tipo de central o de instalación. Y en el año 1800, creo que era 40 o de ese entorno, o sea, hace más de 150 años, estaba dando una conferencia en una sociedad londinense, él era británico, explicando el principio, digamos un experimento que él hizo en su laboratorio, con el cual no voy a entrar en grandes tecnicismos, pero básicamente relacionó la electricidad con el magnetismo y descubrió que si cogía una bobina eléctrica, un circuito eléctrico, en el cual no había ninguna pila ni nada, y cogía un imán, introducía el imán en la bobina y lo sacaba, en el movimiento se generaba electricidad. Es decir, si metías el imán en la bobina no se produce generación eléctrica, pero si lo mete y lo saca, se producía generación eléctrica en el circuito, es decir, el galvanómetro marcaba que allí había generación eléctrica. Eso, bueno, pues ese era el experimento y eso es lo que expuso en esta sociedad científica, que para los que, en fin, conozcáis la tecnología que hay detrás, es la base del electromagnetismo. Es decir, hoy en día un generador eléctrico es eso exactamente, es por acción del agua que cae o del viento que sopla o del vapor de una central de gas, se produce el movimiento del rotor que gira en torno al estátor y eso genera la electricidad que estamos consumiendo ahora mismo. Es decir, este señor nos dio la clave para generar esta electricidad. Cuenta la leyenda, y eso ya no sé, pero lo he leído en un par de sitios, que cuando terminó de explicar su experimento y se veía allí, él mostraba en un galvanómetro cómo la aguja hacía así cada vez que movía el imán, como dio cuenta la leyenda, que una de esas señoras que estaba ahí, y así dice el libro, le preguntó: oiga, ¿y esto que nos ha explicado, nos puede decir qué utilidad tiene, para qué sirve que se genere un poquito de electricidad con ese movimiento que usted hace? ¿Qué utilidad tiene eso? Y dicen que le respondió: señora, ¿podría usted decirme para qué sirve un recién nacido? Hay otra versión, hay dos versiones, que dice que el que hizo la pregunta no fue una de esas señoras, sino que fue un político de aquella época que le dijo: ¿y esto que usted me está diciendo, para qué sirve? Y le dijo: dentro de unos cuantos años estará usted cobrando impuestos gracias a esto. Bueno, pues esas dos respuestas son las que me sirven a mí para alguna de las cosas que hace referencia al tema de las renovables. Bueno, veis que él ya estaba marcando, no sé si tenían la pizarra, el parque eólico
o la central de ciclo combinado, pero realmente esto de esta mesa es lo que está detrás de la turbina de, por ejemplo, Bahía Vizcaya, de ciclo combinado que hay en Bilbao, o de cualquiera de los parques eólicos. Este creo que es el montaje de un parque de los de Álava. Noticia de hace un mes. Guipúzcoa insta al Gobierno Vasco a paralizar el proyecto de parque eólico de Gazume. Además estamos en Guipúzcoa, bueno, pues quizá algunos conozcáis. No voy a entrar a debatir sobre Gazume, si es el lugar adecuado, si pasaría a declaración de impacto o si no, o si queda mal o no queda mal. Me voy al último párrafo de esta noticia, que seguramente no nos alcancéis a leerlo y os lo leo. Aparte de lo que dijo la Diputación, que es la Diputación la que insta, se recoge el testimonio de un ornitólogo que dice que el daño ecológico que haría esta central eólica sería inmensa en comparación con el rendimiento de la planta. La central produciría 2.200 horas al año de energía, es decir, que estaría un 76% del tiempo parada por falta o exceso de viento, y solo serviría para generar el 0,5% del consumo eléctrico del País Vasco en un año. Esto es lo del recién nacido. O sea, yo a este señor ornitólogo le tendría que decir, es que esto es un recién nacido. Creo que es la peor descalificación que se le puede hacer o a la energía eólica o a la energía solar. Es decir, para lo que genera, para lo que produce, ¿para qué nos vamos a meter en este lío? Si solo produce 2.200 horas al año, si solo genera el 0,5%. Con lo cual, prácticamente, lo que pide una frase de estas es, entonces, ciclos combinados u otras opciones, que como me lo vais a preguntar luego, no las saco. ¿Es un recién nacido? Pues vamos a dejarle que se desarrolle, vamos a dejarle que se instale, vamos a dejarle que viva su vida y vamos a dejarle que algún día, dentro de 20, 30 o 40 años, sea un adulto que nos resuelva algunos de los problemas que tengamos en la parte energética. Y al señor político que instó al Gobierno Vasco a paralizar esto, le diría que no solo por el impuesto que pueda generar el parque eólico, la actividad económica, que luego haré alguna referencia, la actividad industrial que mueve y van a mover en los próximos años todas las energías renovables, creemos que merecen una cierta consideración. Es decir, que en la balanza no podemos poner solamente, insisto, y no quiero... era la noticia de Gazume, me valía cualquier otro parque o cualquier otra ubicación. Quizás sea el último sitio en el que hubiera que hacerlo. Pero quiero hacer la reflexión general de que son recién nacidos y si estamos hablando de soluciones a medio plazo, hay que dejar que se desarrolle. Otro de los argumentos, que son muy caras. Cuando vamos a las empresas, la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industriales no quieren ni oír hablar de las renovables. Ya sabéis que es lo único que quieren que se instale para generar electricidad. Tampoco lo voy a decir porque luego me lo preguntaréis. Dicen, es que son muy caras. Es que yo, industrial, no puedo pagar el coste de la eólica o de la solar. ¿Ya? Pues como no empecemos hoy pagando eso, como no empecemos pagando los pañales, el jardín de infancia, la escuela y los libros del recién nacido, nunca va a ir a la universidad. Bien, ese es el balance de lo que están produciendo. Esta era la del 2007, todavía no tengo la detallada del 2008. Cada una de las fuentes renovables en el País Vasco, como veis, salvo la hidroeléctrica y la biomasa, que está en 50% del objetivo del 2010, las demás muy por debajo. Sobre todo la eólica, pues únicamente un 20% de lo que teníamos previsto o planificado para el 2010. Esta tabla es interesante también. Cuando hablamos de alternativas energéticas, cuando hablamos de, en este caso, de electricidad, de cómo generamos la electricidad que necesitamos, pues hay como dos bloques. ¿Veis en esa tabla que están las tres de arriba, que son las que hoy por hoy diríamos que son formas de generación eléctrica en masa o de grandes volúmenes de electricidad? Y el resto, las de abajo, son todas renovables que, bueno, pues como hemos dicho antes, por su nivel de desarrollo y de implantación, producen únicamente porcentajes menores de las necesidades energéticas de cualquier país. En nuestro caso solo el 5, pero habéis visto en la gráfica del resto de Europa que los que más andan en el... la media está en el 10%, entre el 8 y el 10%. Esa es una tabla comparativa en la que se recoge de una forma un poco simple, pero yo creo que bastante visual, las características de cada una de esas fuentes. Entonces, nuclear, térmica de carbón y ciclo combinado de gas natural. Pues ahí tenéis los costes de producción, es decir, lo que cuesta el megavatio hora de cada una de esas centrales, por término medio, en un rango. Las emisiones de CO2,
asociadas a cada una de esas centrales y una estimación, y ahí puede haber literatura para todos los gustos, de lo que van a durar los recursos que existen en el mundo, pues de uranio, de carbón o de gas natural. Y también como indicación la dependencia de la Unión Europea en sus importaciones de creo que está al revés, además, donde pone 100%, es que es 100% propio, no, al revés. No, pues es un error, porque la nuclear, hay uranio en Europa. Pero bueno, lo importante es el carbón y el ciclo combinado. Es decir, hoy en día solo se depende en un 39% del carbón y en un 57% del gas natural, y crecerá al 2030 esa dependencia al 59-84%. En todas las demás, ¿cuál es el problema de las renovables? Pues lo que he dicho antes. Emisiones, cero. Dependencia externa, cero. Coste, pues hoy ese. La eólica terrestre empieza a estar en un rango y estará en los próximos años seguramente compitiendo con algunas de las convencionales, y al resto pues todavía les queda un largo recorrido, a unas más y a otras menos, para llegar a niveles en los que puedan competir. Entre tanto van a ir participando en el mix energético. No quiere decir que hasta que no tengan esos niveles de coste no va a haber esa generación, pero lógicamente las proporciones o los volúmenes en los que entrarán dependerá de que vayan siendo más eficientes y dependerá del grado de ayudas también que se le den a esas tecnologías. Como una imagen vale más que mil palabras, esta es la central de ciclo combinado que hay en el puerto de Bilbao. Es de 800 megavatios de potencia. Lo que genera al año, en un año, esta central es lo mismo que lo que generan 33 parques de 50 megavatios, estimando que una media de un parque eólico pueda tener unas 25 máquinas, que pueden ser unos 50 megavatios, necesitaríamos 33 para producir en un año lo que produce una central de ciclo combinado. Os recuerdo que ahora mismo tenemos un amplio debate suscitado por 4 o 5 de estos 33 que necesitaríamos para sustituir una central de ciclo combinado. Y a su vez necesitaríamos 391.000 instalaciones como esa que veis ahí, de 10 kilovatios, para generar en un año la misma electricidad. Por lo tanto, cuando vuelvo al argumento de antes, cuando hablamos de las renovables, si merecen la pena o no merecen la pena, este es el esfuerzo. Es decir, si tenemos que buscar una alternativa a los combustibles fósiles porque emiten CO2, porque se acaban, o porque se la tenemos que comprar al de fuera muy cara, estas son las alternativas que tenemos. Y de eso tenemos que ser conscientes, porque si no, creo que los debates a veces no están convenientemente centrados. Otro dato reseñable, esta planta ocupa 20 hectáreas, estos 33 parques ocuparían en total unas 250 hectáreas, y esas 391.000 instalaciones ocuparían unas 3.200 hectáreas, y ya sabéis que una hectárea más o menos es un campo de fútbol. O sea que con 3.200 campos de fútbol hacíamos una central de ciclo combinado. Bueno, ¿y el resto del mundo qué está haciendo? Pues el resto del mundo tiene ya instalada 120.000 megavatios de capacidad eólica, solo eólica. Veis que los países que más potencia instalada tiene son Estados Unidos, Alemania, España en tercer lugar, y luego ya China, India y casi todos países europeos ya en este grupo de los 3.000 megavatios. Estados Unidos superó a Alemania, creo que el año pasado también, el 2006 o 2007 superó a Alemania. Pero el dato relevante es qué se instaló en el año 2008. Y en el año 2008, de lejos, el que más instaló fue Estados Unidos, 8.000 megavatios. El segundo también muy destacado, China, que va a ser una potencia eólica en los próximos años, no solo de generación, también de fabricación. Hay ya tres o cuatro fabricantes chinos produciendo aerogeneradores. En una conferencia que tuvimos hace unas semanas de fabricantes, decían los europeos, son peores, y es verdad, son peores los aerogeneradores chinos, pero 6.300 megavatios todos los años. Y por detrás, pues India, Alemania, España se mantienen en un nivel bueno de 1.600 megavatios al año, y el resto de países, lo que se instaló en el año 2008, 27.000 megavatios en un año. Con lo cual, creo que esto es algo que no tiene vuelta atrás. Bien, y termino, ahora ya sí, con el último reto,
relacionado con la energía, que son las apuestas en I+D a medio y largo plazo. ¿Dónde vemos nosotros que podríamos, deberíamos hacer estas apuestas y las estamos haciendo en la medida en que somos capaces? En almacenamiento de energía, en la energía de las olas, en todo lo que tiene que ver con la llamada generación distribuida y las redes inteligentes de distribución, la energía solar termoeléctrica, una tecnología que también puede tener un gran recorrido, y lo que es importante es que nos planteemos si vamos a ser capaces de que nuestra industria, de que nuestros centros tecnológicos, de que nuestra estructura empresarial sea capaz de aprovechar todas las oportunidades que se van a plantear. No solo aquí, es decir, ya estoy extendiendo el problema, aquí vamos a instalar, vamos a producir lo que produzcamos, pero hay un mercado en el resto del mundo, como digo, que no tiene, creemos, vuelta atrás, dicho todo lo que se ha dicho esta mañana, y que industrialmente y empresarialmente tenemos que ser capaces de aprovechar. Entonces, bueno, pues este es el Centro de Investigación Energía, la maqueta del centro que se está construyendo nuevo en Vitoria, que va a estar centrado en todos los temas de almacenamiento de energía, que parecido al BC3 que presentaba Marian, pretende ser una referencia a la investigación a medio y largo plazo en almacenamiento. Esto es un proyecto que hay en Andalucía, no es nuestro, pero este es el tipo de instalación de lo que llama la energía solar de termosolar de concentración, que hay una empresa vasca también que es ahora mismo de las primeras del mundo en este tipo de tecnología. Las redes inteligentes, tenemos también un entramado industrial que tiene mucha capacidad para poder ser suministrador importante en este tema. Y luego la energía offshore, la energía de las olas, tenemos potencial en nuestras costas y tenemos también empresas y tecnología, creemos, para poder estar en esa carrera. Es una carrera que está empezando ahora. Este es un recién nacido que acaba de nacer esta mañana, hablando de recién nacidos, pero que creemos que al político le puede dar impuestos dentro de 10 o 15 años. Por lo tanto, pues bueno, entre todo esto, volviendo a la frase del principio del consultor este que hablaba del golpeo incesante de la energía en los diques, bueno, pues eso de ahí es Mutriku, esa es la ola de Mutriku y ese es el dique en el que estamos instalando un proyecto piloto para aprovechar precisamente la energía de esas olas para generar electricidad. Con lo cual, a ver si con estos diques y estos proyectos pues somos capaces de que, como decía el de la cita, la marea energética no anegue nuestros hogares. Pues yo con esto termino. Os dejo la pregunta de si hay aportaciones sobre otras alternativas energéticas y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Sí, el casco, José Ignacio. Yo creo que está. Vamos a pasar rápidamente al debate porque yo creo que el planteamiento de estos 6 retos a 2020, pues bueno, genera, al menos yo creo que muchas preguntas lanzadas al auditorio, información que omitida en base a vuestras preguntas, así que bueno, animaros a que aprovechéis la oportunidad. Como habéis visto, la energía nuclear es una de las opciones para el suministro de energía, el suministro de electricidad, digamos, en grandes cantidades. Hasta que lleguemos a tener las energías renovables en el punto en el que puedan ser una parte importante de nuestra generación, tenemos que llegar ahí. Y podemos llegar, no hay muchas opciones, podemos llegar con el carbón, podemos llegar con gas natural o podemos llegar con energía nuclear. El debate técnico-tecnológico, en fin, no me voy a extender en ese, porque si preguntáis, pues tendréis opciones, opiniones para todos los gustos. Sabéis, y estamos todos informados de cuáles son los problemas, problemas de seguridad de las plantas, problemas de los residuos, almacenamiento, etcétera. Nosotros lo que alguna vez hemos dicho, solemos decir en el EVE cuando nos preguntan, es que cada sociedad, cada país, cada gobierno, lo que tiene que hacer es evaluar eso, los pros y los contras, y poner en la balanza lo que te ofrece, las soluciones que te da o las ventajas que tiene y los inconvenientes que tiene. Y ahí es una cuestión de opción. Es decir, nosotros ni la rechazamos de base, es decir, no puedo decir por qué, porque es una opción más. ¿Que tiene sus riesgos? Sí, tiene sus riesgos. Y eso creo que está asumido por todo el mundo.
¿están suficientemente controlados, medidos o compensa asumir ese riesgo frente al gran problema del suministro energético? Bueno, pues esa es la pregunta, que tiene muchas variables, no solo tecnológicas, nosotros creemos que incluso sociales o políticas. Es decir, no podemos hacer, no tiene sentido el mismo debate, no tiene la misma respuesta a ese debate si lo hacemos en Francia, si lo hacemos en China, si lo hacemos en Finlandia, que es uno de los países que ha elegido poner una central nuclear recientemente, o si lo hacemos en Euskadi. Entonces, no es por esquivar la pregunta, pero creemos que el debate técnico-tecnológico está planteado y debe en cualquier caso mantenerse, es una opción más. Ahora, la elección entendemos que está en función de lo que cada país decida. En nuestro caso, hace ya muchos años que se descartó como opción, que se fue por la vía del gas natural, y precisamente esa infraestructura de suministro y de acondicionamiento del gas natural lo que ha hecho ha sido decir, seríamos capaces, somos capaces de garantizar nuestras necesidades de electricidad sin que hoy por hoy pasemos por esas por ese tipo de generación y por ese tipo de centrales. Y además creo que es un debate que realmente corresponde más en los grandes ámbitos de decisión, es decir, que seguramente el ámbito de la Unión Europea o el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía es donde realmente debiera plantearse ese tipo de cuestiones. No, yo a veces digo que no vamos a resolver nosotros, hemos hecho muchas veces, somos un país pequeño, bueno, pues no vamos a arreglar todos los problemas del mundo, ¿no? Con que arreglemos alguno de vez en cuando, suficiente. En el reciente así, se ha comentado las energías renovables. La imagen que se da aquí en Euskadi de descoordinación. O sea, que por una parte sabemos que tenemos que potenciar el tema eólico, fotovoltaico, y sin embargo todos los días, pues que si las juntas generales, el ejemplo que has puesto de la Diputación de Guipúzcoa, en Álava pasa otro tanto, en fin, o sea, se ve que es un cacao, ¿no? Por lo menos lo que se aprecia, ¿no? La imagen que tenemos. Y luego, y el mal ejemplo que se está dando aquí en Euskadi. Pienso que, bueno, pues en todo el tema de eólico, fotovoltaica, hay unas empresas que tienen un potencial terrible, joder, pues que que lo que tienen, que aquí en casa les penalizan por una circunstancia u otra y que se tienen que buscar la vida fuera principalmente, ¿no? Cuando en esa generación de actividad, de riqueza, de impuestos y demás, que lo has comentado, y pienso que tendría que ser clave, el recién nacido y los impuestos por otra parte. A ver, ¿qué impresión puedes comentar de sí, este tema? Sí, bueno, yo no quiero entrar a calificar descoordinación, pues lógicamente, pues distintas instancias administrativas del país tienen distinta visión, como se ha demostrado y lo veis todos los días, sobre este tema. Yo a lo que apelaba un poco era a tratar de tener una visión en estos temas como en otros, pero creo que en el energético hay que subir un poco de foco. Es decir, lógicamente, si yo voy a la diputación que has citado, si voy a un ayuntamiento y le digo al municipio, le digo al ayuntamiento, ¿quieres poner un parque eólico en tu municipio? ¿O quieres poner una central X, la que sea? Pues en principio, normalmente, pues la primera reacción puede ser no. Si voy a tener alguna molestia y cualquier instalación, digamos, humana ocasiona algún impacto, por mínimo que sea, o sea, como digo yo, más impacto que un chalet no tiene. O sea, un parque eólico yo creo que tiene menos impacto que un chalet, pero bueno, allá va para gustos. Es decir, es la valoración de que algún impacto va a tener, alguna molestia va a generar, paisajística o de otra índole. Lo que hay que establecer o lo que hay que tener claro el criterio de que esos impactos o esas molestias tienen que ser vistas en una perspectiva mayor. De que no es solamente lo que a mí me gustaría tener. Todo el mundo es favorable a las renovables, todo el mundo. Nadie es contrario a las renovables, pero muy poca representación institucional está dispuesto a asumir lo que antes decía Faraday. El desgaste, es decir, para tan poca cosa me voy a meter yo en este lío. Entonces, o subimos de nivel para decir, sí, porque muchas pequeñas instalaciones de estas, 33 parques o 390.000 instalaciones, harán que algún día pueda sustituir una central que tiene otros efectos, como hemos visto, en cuanto a emisiones, etcétera. Entonces, el problema no está,
De descoordinación, sí, de acuerdo, pero yo creo que es más una cuestión de que las políticas en este tipo de temas se asuma que se tienen que hacer a un determinado nivel y que en una ocasión le tocará a un municipio, a un territorio, tener esa infraestructura y en otros casos a otra le tocará tener otra de otra índole y otro tendrá que tener una empresa de tal tipo, es decir, o a otra le pasará el tren por su municipio, el trazado ferroviario. Es decir, si estamos apostando por determinadas infraestructuras y determinadas políticas globales, hay que verlo con una perspectiva mayor. Y este, el energético, nosotros creemos que es una de esas que hay que tener esa mayor altura de miras, lo cual es perfectamente compatible con el respeto al medio ambiente. Habrá ubicaciones en las que, en ningún caso, pues en ningún caso. Pero si vamos a analizar la molestia que a mí me hace en mi pequeño territorio, pues seguramente nunca encontraríamos una solución para el país, ¿no? Y bueno, pues por eso, por esa línea va un poco nuestra presión en general, ¿eh? Y ahí no quiero particularizar en una u otra administración, porque incluso el propio gobierno vasco no siempre ha tenido a todas sus instancias absolutamente alineadas. Pues bueno, nuestra posición, si queréis, más técnica o más energética, siempre ha sido la de tratar de verlo desde otra altura, no desde el pegaos al terreno. Bien, una pregunta. ¿Alguna esperanza a la energía de fusión? Para nuestros nietos. El proyecto de fusión, el ITER, que se está desarrollando en Francia, fijaros que es una mega instalación de investigación que estará lista, se habla de unos plazos, ha tenido algún retraso, no sé si están hablando de plazos de 15 años para que esté preparada y lista para empezar a funcionar, y esa instalación tiene como objetivo analizar, evaluar la viabilidad en un prototipo, en una pequeña escala, de esa tecnología. Todavía no ha nacido, ¿no? Es un proyecto de recién nacido, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar que si los estudios que estamos viendo, pues parece que vamos mejorando en cuanto a las emisiones de gases, si no será debido a que ha bajado la actividad industrial pesada, que se está trasladando a otros países, aparte de otras muchas cuestiones, ¿no? Pero no sé, lo que es acería y demás, cada vez se produce más en países en vías de desarrollo, ¿no? Si eso, si puede ser un factor importante o es una parte pequeñita en el resultado. Es una parte pequeña. Ha habido una cierta deslocalización y en el tema industrial hay dos factores. Ha habido parte de deslocalización, pero yo diría no en grandes términos. Sí hubo unos años, los años de la reconversión industrial, donde ahí se notó una cierta caída, pero no en los últimos 8 años, por decirlo así. Y lo que sí es verdad es que los procesos industriales son cada vez más eficientes. Es decir, estamos siendo capaces de producir lo mismo con menores consumos de energía. La principal caída en las emisiones, un pico en la gráfica que enseñaba María antes, se produce fundamentalmente, y puede parecer curioso, a partir de la entrada en funcionamiento de las centrales de ciclo combinado, aquí, las del territorio, esa producción sustituye a electricidad importada. Esa electricidad importada, que viene del resto del sistema estatal, tenía una media, o se le asigna una media de emisiones de CO2, que hace 8 o 10 años estaba muy influida por el carbón. Es decir, había un porcentaje muy alto de generación de carbón. Y la generación renovable en España no era tan alta como es hoy. Entonces, la entrada de las centrales de ciclo combinado en estos años, las tres que han entrado, han reducido la emisión de CO2 por megavatio hora, porque son más eficientes. Veis que la central de ciclo combinado es 3 veces menos emisora que la central de carbón, y era ligeramente mejor que la electricidad que importábamos, por decirlo así. Veis que en los últimos años se ha estabilizado y ya no es esperable que mejore mucho más, porque además la electricidad que viene de importada ya tiene una mejor calidad, vamos a decirlo así. También hay ciclos combinados en el resto de España, la generación eléctrica renovable es más alta, y entonces la emisión por megavatio hora va a ser muy parecida a la que tengamos nosotros que la que venga de fuera. Pero en los últimos 8 o 10 años la bajada ha sido fundamentalmente por eso, por la mejor calidad de la electricidad, digamos, generada en las plantas propias que la que importábamos, dicho así un poco simplificadamente. Bueno, pues para cumplir el horario previsto, igual lo vamos a dejar aquí. Despedimos a José Ignacio, agradeciéndole su participación.